es mi memoria. Ella es mi recuerdo. Si algo soy, lo recibí de ella. Ella es mi maestra. La vi ser de todos, pero ella es mía. Ella es mi tesoro. Y puedo decir que ella es mi voz. Siendo leona, es salvaje. Ella es profunda y por momentos tierna. Ella canta y padece, desgarra y siente. Ella es todo sentimiento. Ella, señores, es mi madre. Y de pie, frente al paisaje, os quiero soñar. Estoy aquí de pie. Me ha movido el sentimiento. Ese es el que me ha movido siempre. Yo tengo necesidad de cantar. Porque si no canto, me muero. No, me pongo como una loca en la calle a cantarle a la gente que pasa. Yo no puedo dejar de cantar. ¿Qué va? Es tan rico, es tan... Me hace sentir bien. ¿Cómo diré? Me siento otra persona cuando canto. Y cuando veo que el que está escuchando es una gente de esas maravillosas que todo lo asimila, digo, ¡ay, qué maravilla! Sigue aguantando. Nadie nace sin un bolero, una letra de una canción. Siempre hay una relación muy bonita. El bolero. Lo otro sí, porque a mí no me gusta estar todo el tiempo ahí seria. Yo siempre me relajo, me encanta decir una palabra que no viene bien y todas esas cosas. Digo, no, no de ninguna clase ni nada, sigue cantando como usted canta. Me vino bien, porque óigalo. Es muy interesante y para la gente que de verdad son líricos o algo. Pero yo no. Si yo soy como bola de nieve, mientras más acacharrada tengo la voz, me siento mejor. Yo no he tenido novio. Ay, cállate, busque. Por Dios, no ande ahí. No levante la tapa que tiene cochinilla. Yo amo hasta donde se puede. Se puede hasta un punto. Cuando tú que te fallan ya. Hasta ahí. Ahora me he casado 5 veces, ¿sabes? ¿Eh? 5. Todos han muerto, qué bueno. Por lo menos no me vienen a reclamar. Oye, me tengo unas ganas de comer rabo encendido.
Misericordia, yo antes de irme a lo mejor puedo hacerlo. Todo puede ser. Sí, un rabo encendido de ese, ay, 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 Dios mío. Eso es lo que tiene Cuba, que a todo el mundo le gusta. Tiene un ala a ala. Yo quisiera ser como Ima Sumac, que lo mismo puede cantar muy para arriba que muy para abajo. Ella tiene todas las tesituras. Ojalá, dime tú con la locura que yo tengo en mi mente, pudiendo hacer... No, vale. Ojalá. Pero no, nada más que me dieron la de contrario. Sí, trato. Trato de hacer. No, pero me gusta de él. Me gustan algunas cosas que él no las cantaría de otra forma. Cuando estoy descargando, a lo mejor hago lo que quiero. Perrón, tú no sabes lo que es. Te saca de quicio. Un roncito. Fíjate, cuando una persona comienza a cantar y no ha tomado nada, fíjate el cambio si se toma una copita. Fíjate cuando cualquier cantante, para que tú veas, es como que te entra el fuego ese en el cuerpo y no sé, no sabes ni lo que vas a hacer. Así. Además es muy rico. Yo no bebo ya, pero es rico. Porque todo lo bueno se va. Eso en cualquier momento me toca. Saludos, queridos amigos. Buenas noches. Bienvenidos. En el año 1958, nuestro admirado humorista, actor y empresario, Guillermo Álvarez Guedes, quien por aquella época, junto a su hermano y al músico, compositor y director de orquesta Ernesto Duarte, dirigían el sello Gema, tuvo la brillante idea de grabar el primer disco a Elena Burke. Un disco que marcó un hito en la discografía cubana y un punto de giro en el ambiente musical de la isla. El disco se agotó muy pronto. Ha sido un disco de colección. Yo creo que hoy bien merece por esa brillante idea Guillermo Álvarez Guedes un buen aplauso. Ahora llega el momento de presentarles a dos joyas musicales. Son unas mujeres que juegan con sus voces en perfecta armonía, que componen con brillantez, que han tenido éxitos internacionales en las voces más populares de la época. Ellas aprendieron a admirar y a querer a Elena trabajando en un show allá en lo que fuera en una época en La Habana Hilton y después La Habana Libre. En el show, seis lindas cubanas. Trabajando en aquel show, Elena, que las oía siempre, un día les dijo: voy a cantar con ustedes. Si no me miren así, haremos un trío. Y para celebrarlo, esta noche, les hago un sopón de los que a mí me gustan. Lamentablemente, el trío no pudo ser, pero ellas siempre han admirado a Elena. Por eso, esta noche están aquí con nosotros, para cantarle a Elena Burke. Señoras y señores, es un honor para mí presentarles a las 10.
tierna caricia. Y Adrián Mesa. Muy buenas noches, bienvenidos y gracias por estar aquí. Es una noche de emociones y reconciliaciones. Es el reencuentro con una vieja amiga, una amiga que sigue viviendo con nosotros en su voz, que es su mejor herencia. Su voz y sus canciones que hoy se van a cantar aquí en un intento de reconstruir los tiempos que todos vivimos con ella y en algún minuto del tiempo. Quizás unos en el Cherezada, por ejemplo, ¿no? Y otros en aquel Club 21 donde ella y Meme bordaban todas las noches un melodioso encaje de armónicos pentagramas. Allí nacieron muchas canciones que hoy son clásicos del film y que dejaron anécdotas que se irán contando poco a poco en esta noche de gala con la presentación de sus intérpretes. Sí, porque queremos que pasen una noche apasionada, sentimental, pero salpicada de sonrisas y simpatía con las vivencias de la señora Sentimiento. Este artista que viene ahora también tiene una anécdota con la Burke. Eran buenos amigos y se veían fuera del trabajo. Él hasta la acompañaba a una tiendecita que había en el mismo edificio Radio Centro junto al cine, donde ella se ponía a escoger ropa. En aquella ocasión, pues llevaban con ellos a Malena, una Malena de 2 o 3 añitos, que cuando Burke se demoraba demasiado probándose sus vestidos, Malena cantaba: "No me interesa tu historia, ni el tu foro intierso si contigo es".
Y bueno, pues lo del tufuro intierso se quedó. Y cuando él iba a verla y Elena cantaba esa canción, también decía, tufuro incierto. Él es un gran artista de siempre, directamente de Washington, para cantar ¿Qué te pedí? Y canción de un festival, Bobby Jiménez. Horas bellas de nuestro ayer.
recuerden que sea sin rencor, dolor ni pena, porque al fin son las horas de amor y de dicha las que vale la pena guardar para poder encontrar cada día la razón. Que un día paseamos y volver a sentarme en los parques donde debe ser y recordar las horas bellas de nuestro ayer. Por eso quiero cuando me recuerden que sea sin rencor, dolor y pena, porque al fin son las horas de amor y de dicha, las que vale la pena guardar para poder encontrar cada día la razón de vivir, la razón de vivir, la razón de vivir. Resulta.
que me quiere. Nunca tuve la suerte de conocer personalmente a Elena Burke, nunca tuve tampoco la suerte de escucharla cantar en vivo, pero en la distancia siempre la admiré muchísimo, inclusive cuando pertenecía al cuarteto de Aida y también en todos esos años de su carrera discográfica. Siempre la admiré muchísimo, siempre me gustó muchísimo la textura de su voz, su sentimiento al cantar. Elena vivirá en el corazón de sus miles de fanáticos a través del mundo durante toda la vida y en el corazón nuestro también. Hoy celebramos su música, su vida y para eso estamos aquí. Felicito a todas las personas que están envueltas en este maravilloso show
y ojalá que nosotros pudiéramos haber pertenecido, haber podido participar de este show en vivo. Así es que gracias por festejar y por celebrar la vida de nuestra querida Elena Burke. Hola amigos, soy Lisette y quiero enviarles un saludo con mucho cariño a todos ustedes que están ahí. Yo no puedo estar con ustedes esta noche, pero quiero ser parte de la celebración de la vida de Elena Burke, que fue un personaje tan importante en mi vida. Mi primer contacto con el bolero, con la música nuestra, fue a través de mi madre y de mi tía María Luisa con el cuarteto Daida, y después en casa de mi tía, que es donde viví un tiempo, con todos los discos de Elena Burke. Una canción que siempre me tocó y me aprendí, una canción, como decimos los cubanos, muy moñosa, que tenía muchos acordes, era Ni llorar puedo ya, que decía más o menos, ni llorar puedo ya, ni llorar, cuando a solas conmigo me pongo a pensar que este amor desesperado es un castigo que tengo que llevar. Y por ahí sigue una melodía divina. Y bueno, todas aquellas canciones de Elena que siempre las llevo en el corazón. Me gustaría muchísimo estar con ustedes, pero ya que no puedo estar, les mando un abrazote muy, muy fuerte a todos. Y Dios bendiga siempre la vida de Elena. Y que vuelva como cantante y nos vuelva a cantar otra vez. Que por ahí nos está escuchando. Muy buenas noches a todos. Es para mí un deber de conciencia estar aquí esta noche. Primero, por lo que significa Elena Burke para la música cubana. Y segundo, por el Miami-Dade Community College, ese plantel que tanto ha hecho por los hispanos de esta ciudad. Muchos de los cuales brillan específicamente por eso, por haber estudiado allí. Gracias al Miami-Dade Community College, hoy estamos aquí ofreciendo el homenaje a una voz de privilegio, a un artista del alma que nació en La Habana, donde mismo se fue alzando el vuelo como una gaviota el 9 de junio de 2002, o sea, de este año. Elena, se llamaba Elena Romana Burgues, conocida en el mundo del espectáculo como Elena Burke. Fue muchas cosas. Fue mulata de fuego en 1945, voz de cuartetos inolvidables como fue el de Orlando de la Rosa, el de Facundo Rivero, la Zaida, para todos inolvidables. Pero fue sobre todo una magna solista, mujer música y sacerdotisa del film. Donde estés, Elena, aquí te estamos recordando. Ahora ella se junta la elegancia, la ternura, ídolo de juventud, en su momento fue la novia de México, actriz de grandísimos recursos, cantante y favorita de todos, Angélica María. Recordando a esta gran artista, maravillosa voz, superdotada, diría yo, y sobre todo, por encima de todas las maravillas que podamos decir sobre Elena, la gran amiga. Ella fue una entrañable, será toda la vida mía, desde luego, la gran amiga.
tenías un problema, pues te ayudaba a solucionarlo diciendo, ¿para qué te apuras? No te apures, vieja, por Dios. Tú no te apures, todo tiene solución. Linda, cariñosa, buena madre. Bueno, la voy a recordar siempre, con todo mi amor. Cuando nos reuníamos, porque éramos bastante pachangueras, cuando nos conocimos hace unos 30 y tantos años, estaba enamorada de un señor por ahí, yo de otro señor por allá. Cantábamos, ¿no? Nos contábamos nuestras confidencias y por lo regular, en esas reuniones, siempre cantábamos juntas esta canción. A ver si la recuerdas, Elena querida. Si me comprendieras, si me escuchas, si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías, ya que estando de gala dedicada a Elena Burke, la presencia de varios de sus compositores no podía faltar. Bueno, y tratándose de quienes se tratan, pues sería un gran error, un error imperdonable que ustedes no compartieran con ellos la emoción de que estén aquí. El eterno maestro René Dosset.
que fue de las buenas amigas de Elena, la recordada y querida Ela O'Farrell. Claro que sí, que esto que van a ver ahora, pues todos lo están esperando definitivamente, porque donde esté Elena Burke, ellos no pueden faltar. Claro, ¿Por qué? Porque ellos son tres consagrados. Sí, no señor. Son tres. Tres titanes de la música burquiana, el feeling hecho trío. Uno de ellos tiene una anécdota muy representativa de quien fue diva de un gran repertorio que iba a ser eterno. ¿Que cómo lo escogía? Escucha. Bueno, cuenta el que se estaban presentando en el Club 21, para ellos era un territorio común, experimentación musical, ensayaban los estrenos en su casa de Infanta y Manglar. Y aquel día él le presentó esta canción para su repertorio, la canción Déjame Sola. Ella lo oyó y dijo, no me gusta. Elena, si está escrita como para ti, Balbina, la madre de este compositor y cantante que nos viene a complacer del trío, la madre de él cocinaba y desde allá proyectó, es preciosa, es preciosa. Y ella le respondió, bueno, contra los dos ya no puedo, la cantaré. Esa noche Elena la cantó y fue un triunfo total. Él contento le dijo, tú ves, es un éxito. Y ella le dijo, sí, pero sigue sin gustarme. Esa era Elena. Y el dueño de esta anécdota lo tenemos aquí. Meme Solís. Thank you.
una pena muy profunda. Sé sincera, piensa en mí. Y verás que hasta las cosas más absurdas soy mar desierto, barca
termina. En cada sueño yo sin ti no soy ni dueña, no soy yo. Y pensar que me diste la vida a cambio de nada. Y pensar que te he dado tan poco a cambio de todo. Solo yo y mi egoísmo sabemos lo que tú has sufrido. Y mira si soy egoísta, y hoy te pido más. Y yo te pido que vuelvas de nuevo a darme la vida. Pues la vida sin ti ya no es nada, aunque no lo creas. Te daré el infinito completo, lloraré de lo que tú has llorado, para entonces pagarte con creces todo tu dolor. Yo te pido que vuelvas, vuelve de nuevo y dame la vida. La vida sin ti ya no es nada, aunque no lo creas. Te daré el infinito completo, lloraré todo lo que tú has llorado, para entonces pagar. Yeah!
musical cubano desde los confines de Japón hasta los grandes países de América, como pudo ser México o quizás Venezuela. Plazas asiduas y continuadas, donde se le consentía y respetaba mucho. ¿Y qué tiene que suceder en esos casos? Pues que de esos lugares, en justa recompensa, venga que hoy a devolverle la visita, directamente de Venezuela, Oscar de León.
maravillosa música que jamás va a morir como es la música cubana. Fue un significado para mí lo más grande, y todo lo que soy hoy artísticamente se lo debo a esta maravilla de música. Elena, te canto con todo el corazón, porque aquí están todos tus amigos y yo, sin haberte conocido, soy uno más. Por eso, unas cortas líneas de alguien que escribió este tema, yo lo voy a interpretar con mucho amor y sentimiento. Cuando una amiga se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando una amiga se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando una amiga se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. ¿A quién nos estamos refiriendo? Adivinar. Para unirse a Oscar de León, nos canta, en mis recuerdos, Albita. Thank you.
cuando lo canta la voz de Miguelito Cudí, mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero.
un pasado. No es que quieras que pasito el único amor para mí, y que el beso que aún siento a ti ha sido el primero. Solo sé que la vida es preciso saber esperar y callar para al cabo alcanzar lo que siempre anhelo el corazón. No
ayudar? Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. ¿Cómo iba a pensar que hoy pudiera amar más hondo que ayer? Llegaste a mi vida, a borrar las noches de amargo desvelo, a darme la luz. Tú que eres mi sol, que eres mi consuelo, y hoy que siento así en el corazón está junto a ti. Se iluminó el dolor y la confusión ya no existe aquí. Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin. Me falta amor, me falta paz, me faltabas tú. Querida Malena, hoy es un día triste. Lamentamos profundamente no poder estar junto a ti, a todos los cubanos y a los organizadores de este merecido homenaje a la gran diva, a nuestra Elena. Acá nos quedamos esperando por las visas que jamás llegaron. Parece que el tema de las visas en estos momentos para los cubanos está más difícil. Pero sí pueden estar seguros que no estaremos físicamente, pero a las 7 de la noche, hora de México, 8 de la noche en Miami, estaremos espiritualmente con ustedes y pidiéndole a Dios
la luz que merece la señora Sentimiento. Gracias a ti, a Nelson y al Miami-Dade Community College por brindarle este homenaje, por habernos invitado. Gracias de todo corazón. Un fuerte abrazo en nombre de Francisco Céspedes, Fran Domínguez y el mío propio. Firma Juan Rafael Fresnedo, representante artístico Ciudad de México. Y Francisco Céspedes quiso enviar un pequeño poema. Andas por ahí, tocando el alma, brindando compañía a alguna pena que no puede partir si tú le faltas, si le falta tu amor, si le falta tu voz, si le faltas tú, Elena. En su juventud habanera puso alma, corazón y vida en todos sus empeños musicales. Porque además de cantar, es músico, es arreglista y se hizo muy popular como artista y como playboy. Porque en sus buenos tiempos, este señor que voy a presentar paraba el tráfico en La Habana. Sus recuerdos y anécdotas de la señora Sentimiento son tantos que no sabría cuál escoger y al fin se decidió por algo que ocurría siempre que ensayaban a solas contigo. Recuerda que siempre le pedía que me leyera su horóscopo, o sea que él le leyera el horóscopo a ella. Y después que se lo leía, pues ella, que era Piscis, lo acomodaba a su manera. Así es mi manera de ser, la canción que él compuso y que siempre cantó. Es, y yo a ti te adoraba también, el creador de un lugar muy, muy acogedor aquí, el Rincón del Feeling, trayendo mi manera de ser. Les presento con mucho amor, con mucho cariño y con mucho respeto a Luis García. Thank you.
gracias. Yo tenía que venir hoy aquí por muchas razones. Una de ellas porque en La Habana, que me tocó a mí, yo vivía a una cuadra justa del Hotel San John y su Pico Blanco. Y si estamos haciendo historia, en la de La Burque hay que recordar sus noches allí sin olvidar el San Michel, donde su voz retumbaba hasta el corazón, fuera con Meme, con Frank o con Froilán, a guitarra, a piano, a lo que fuera. Yo también escuchaba A Solas Contigo, que hizo crecer a Radio Progreso, al compás de aquellos haces, y donde la voz de Elena era magnética, su voz y sus canciones. ¿A cuántos compositores cantó? ¿A cuántos adivinó? De Cuba y de México. Y de México nos llega hoy un privilegiado con dos de sus temas que Elena cantó como solo ella sabía hacerlo. Amigos, bastaría decirles, no me platiques más, para saber qué es el maestro Vicente Garrido. Thank you.
desde que vienes a mi lado. Mi corazón emocionado halló el camino que conduce a la verdad. Mirando al frente un horizonte de confianza. Es que no solo soy feliz, sino que hoy conozco al fin la razón de la felicidad. Pues los caprichos del destino son así. En el calor de los recuerdos que vas grabando en mí, tengo el secreto para ser feliz. Déjame imaginar que no
existe el pasado y que nacimos. A ver, usted me diría a mí, en mi instante. ¿En qué? A ver, dígame la mía, ¿verdad? En qué. Y todos esos genes en el cuerpo, pues ha querido cederle el espacio, el escenario, a todos los que simbolizaron el mundo de su progenitora. Hay quien dice que de ella lo heredó todo, que es su continuidad emocional y física. Gracias, Marta. Qué bonito habla, ¿verdad? Por algo le dice la difícil, porque con ella viene el toque mágico de la familia, de aquellos que son ella. Son de ella más que de nadie, más que de ninguno, porque son de ella, de la raíz. Y para que compartamos su intimidad musical, que cada sábado en la noche se proyecta de la taberna al infinito, los dejo con Malena Burke. Ay. Muchas gracias. Mi madre decía que a ella le bastaba solo una guitarra para alimentarnos. Pero hay cosas que un buen guitarrista, por ejemplo, una guitarra maravillosa, cuando suenan esos acordes, la cantante se crece y se da completa. La cantante está aquí y el guitarrista. Bueno, pues tengo el placer de decirles que gracias al Miami Dade Community College hemos podido traer a su último guitarrista durante 7 años hasta el año 98 en México, en que regresó a Cuba enferma. Una persona excelente, un guitarrista maravilloso. Bienvenido entre nosotros, el maestro Felipe Valdés. Verte si regresó.
mis brazos. Duele mucho, duele verte sin regreso. Y aquí estoy.
González. Gustavo Rodríguez, tiene que cambiar el apellido. Vamos. Vámonos para Concha, Valdés Miranda.
Yo no sé cómo darle las gracias por tanto que me han dado, por tanto que me ha dado la vida. Una madre emperatriz, reina del feeling, señora sentimiento, me quedo con todo, pero hay algo que es aún más emotivo y más importante. Como han visto, yo la hice abuela, y bastante. Y me queda por presentarles a la primera nieta, a la primogénita. Se llama Lena y viene a cantarle a Yetta. Yetta es ella, es Elena en familia, porque como no quería que le dijeran abuela, no sabemos por qué y de repente le empezaron a decir Yetta cuando eran chiquiticos. Y Lena viene a cantarle a Yetta una canción que le compuso ella misma. Ante ustedes, Lena. Yeah.
hacia la tierra que el viento se lleve. Prefiero una y mil veces
ni a tu persona. Todo mi ser, tu risa,
como manantial, lleno mi vida de inquietud. Y fue verdad, fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, no sé, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más, no sé, no sé decirte cómo fue, no sé, no sé explicarme qué pasó, ay, pero de ti me enamoré. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, no sé, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más. ¡Enamoré!